Los Viernes de la Tradición recibió una semana más la representación de la música tradicional y folclórica de nuestro país. El último en visitar el escenario del vestíbulo de columnas del Caserón de Sanse ha sido el cantante Juan José Romero Ariza. El artista de Monterrubio de la Serena presentó con su inconfundible voz y los punteos de su guitarra española su música, con una profunda raíz tradicional anclada en las tierras extremeñas de donde procede. Las influencias son principalmente de los intérpretes tradicionales que ha habido en habla castellana, ¿no? De Ismael, de Paco Díez, de muchos que han pasado antes, ¿no? Por aquí, que inclusive han hecho sus conciertos en los Viernes de la Tradición. Y bueno, y de todas las influencias musicales que he tenido, pero vamos, principalmente tomando como ingredientes los más cercanos, ¿no? Y es voz y guitarra, ¿no? El intérprete presentó su repertorio incluido en el disco Acíbar de Juglares, que no es sino un homenaje a los músicos más admirados de la tradición popular y oral de su tierra, que no es otra que Extremadura. Viene a ser como un homenaje a la música tradicional, a los intérpretes, a donde he adquirido ese amor a la música tradicional, que es en mi pueblo, en casa, mis padres. Es un homenaje a uno mismo también, ¿no? El autor compagina su trabajo de maestro con su habilidad como cantante y músico. Guitarra en mano, como pueden ver, deleitando al respetable con melodías de antaño que hacen viajar al espectador a tiempos ya lejanos que vuelven a revivirse viernes tras viernes en el corazón de Sanse.